YouTube Clan, la gente que sabe. YouTube Clan, la gente de YouTube Clan. YouTube Clan es la maldita vaina. YouTube Clan. Suscríbanse a YouTube Clan. La verdadera fuente informativa, que no es de boca. Que la que hay, mi gente del YouTube Clan, sean bienvenidos una vez más a esta sesión informativa, la cual denominamos La Fuente. Bueno, claro. Se prendió esta vaina, Toño. ¡Fuego! ¿Qué es lo que tenemos, paya? ¿Qué es lo que tenemos, candela? A la gente que vayan allá a Instagram primero, vayan allá y síganos en Instagram. Queremos 50k allá en Instagram. Queremos completar los 50k. Vayan y síganos en Instagram y serán saludados. Próximo video. Tú sabes que el UA está sumamente encojonado en buen dominicano con el mayor clásico. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando con el mayor ahora? Tú sabes que se hizo el lanzamiento recientemente de la canción Yo no tengo cotorra, pero si me deja hablar, te hago la penetración vaginal. Váyese de ahí, se lo mete. Se lo meto, como se dice aquí. Claro. De nuestro hermanito Tontón 80. Con la participación de Paramba, Seki Visiri, Mayor Clásico, Roche RD, Pablo Piri no está. No, Pablo Piri no está. Estaba en el video. Y nosotros estábamos ahí en el video. Un dato para la gente, detrás de cámara grabamos eso. No sabe eso, lo que nosotros somos los representantes del bajo mundo hace mucho ya en cuanto a comunicación urbana. Nada, mi gente. Entonces, el lío es que esta canción tiene mucho tiempo ya de grabada, mucho tiempo. Eso es mucho antes de que Roche RD. Un día antes fue. Un día antes, papi. Sí, el día que le caían la gente atrás de Guachupita, hasta Cristo Rey fue que le cayeron atrás, pila de gente. Sí, ahí está el video en el YouTube Clan. Pueden buscarlo aquí en el canal. Entonces, ¿qué pasa? El video fue lanzado ahora, desde ese tiempo. Roche siempre con su estrategia, él sabe cuándo lanzar la cosa y para que corran y eso. Él vio oportuno lanzar esa canción ahora. Entonces él se queja de que sus compañeros, sus colegas, no le están dando el calor necesario a la canción. O sea, que no la están publicando, no han hecho ni un post. Especialmente el mayor clásico. Ese, no sus colegas, al mayor le que le está diciendo. Fue al que él jaló a capítulo, le dedicó un video y le hizo varios posts pidiéndole el apoyo real a ese tema. Vamos a que la gente vayan a ver el video y luego volver. Antes de poner el video, cabe aclarar que en el video él no menciona al mayor, él habla en general, dice, ellos apoyan porque la vaina está en el canal de Roche y saben que va a correr. Pero cuando una vaina que ellos apoyan cuando el tema se sube en el canal de Roche, que ellos saben que van a coger muchos millones de views. Si no, sí, no apoyan. Ok, pero si nos basamos en que Tontón, Paramba, el mismo Seki y Roche están apoyando, y el único que no ha apoyado es el mayor, ¿a quién es que él se lo está diciendo? Al mayor. A ese. Y a los vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Yo teníamos casi salir con Sony, ¿verdad? En verdad, en un TGM. Los Tigres nada más apoyan los discos cuando están en el canal mío, que ellos saben que van a poner sacos millones de views. Tú sabes. Ya pure. Goti, si no somos, no somos. Vamos ahora, diablones. Tú sabes que lo que tengo a vos por el mundo entero. Bueno, mi gente, realmente ahí, aunque él no menciona en el video, el Moreno tiene razón. El Samuel Rodríguez tiene razón. Que no le gusta que le digan parece que él es americano, que quiere que le digan blanco, es obligado. Mínimo tú eres Justin Bieber ahora. Hay que hacerle caso porque ahorita usted, dicen que no. Oye, eso da más, yo lo dejo que me digan Moreno, la mujer, ustedes no. Díganme mi nombre. ¿Sabes que Roche? Entonces, luego de que la gente empezaron a atacar, de que, wow, pero le tiró al mayor, porque como dijo Samuel Rodríguez, todo el mundo apoyó el tema desde que salió, menos el mayor lo que está en su tema personal él. Entonces dice aquí. No está mal tampoco. No está mal, tampoco está bien. Pero tampoco está bien, como dice Guillermo. Dice aquí Roche, el mayor y yo somos amigos personal, goti, pero le dejé caer esa cacarita ahí. O sea que ahí lo confirmó, que era para el mayor clásico. Claro. Y pone esa carabela ahí que me cura de que sí pone esta carabela
esperando el post del mayor. Y él etiqueta a Tontón, porque tú sabes que la canción original es de nuestro amigo Tontón. Sí. Tontón, esperando el post del mayor. Del tema Yo No Tengo Cotorra Rime, ya tú sabes. Así que entonces, le monta pila a Rochy, el mayor clásico aquí en esta ocasión. Tú sabes que el mayor está errado en cierto punto, ya que el hecho de que él le dé 2, 3 posts, 4, 5, hasta 10 posts que él le dé a Yo No Tengo Cotorra, no quiere decir que la gente va a dejar de escuchar Mi Tranza. Mi Tranza. Porque la canción que él grabó con el mayor, ¿está en el canal del mayor o del Rochy? No, es del Rochy. Y ahí él le dio él lo apoyó. No, porque ahí no. La primera canción que él grabó con Rochy, ahí fue que el mayor empezó a renacer de nuevo. O sea, que el mayor estaba agobiado. Se reencontró realmente con... Se reencontró. Ahí él lo apoyó porque esa era su única canción. Pero luego de ahí... La canción está... Vamos a corregir. Está en el canal del mayor clase. No Tengo Para. No Tengo Para. Ese de ahí que contigo no va. ¿Tú sabes qué? No. Shadow Blow. Pude ver una entrevista de Shadow Blow donde dijo algo bien interesante que le cae a esta situación. Que muchos artistas acceden a hacer el remix o el featuring de dicha canción para luego no apoyarla, porque entienden de que la canción es de la autoría del quien lo invitó. Un ejemplo. Eso va en tu canal. Esa canción es tuya. Sí, eso es de Tontón, o Tontón que bregue, que yo cumplí con montarme. Si usted lo está haciendo real de corazón, debería darle su apoyo, porque se ve feo que digan de que diablo, mayor montó en ese remix, un remito muerto que ni corrió. Ahí le baja punto por su carrera. Van a decir que es un FAU que no conecta con el público de antes. Es mejor que la apoye en vez de que pase eso. Y no es eso, que oye, Rochy tiene 1000 canciones, loco, con todo el mundo, y a todita Rochy la apoya. Mira esa misma que pusimos de ejemplo de Yo No Tengo Para. Está en el canal del mayor y Rochy se comió esa canción como que era de él. Rochy tenía Rumba, Yo No Tengo Para y nada de eso junto. Y le estaba dando a todita. A todita le estaba dando. Es que ya los tiempos no son como antes. Dije, no, porque esta me va a bloquear esta. Nadie sabe cuál es que se va a pegar primero, loco. Usted tiene que darle el calor a todas sus canciones que usted hace, porque que en verdad es su nombre que está ahí. También eso dijo como que tú. Eso es como que tú eres ingeniero, ¿verdad? Sí. Cambiándolo de profesión. Y tú hagas una colaboración con otro ingeniero para construir un edificio. Y tú digas, no, porque el contrato es de fulano. Déjame yo tirar esta columna como quede. Si se derrumba, ahí tienen la culpa los dos. Claro, porque la vaina es así. El mayor clásico, ¿sabes que el mayor clásico se quedó con el chi del 2014 para allá atrás? Cuando tiraban una canción, le daban 3 meses una canción. O sea, tú estás diciendo que el mayor clásico es un quedado. Se quedó con ese chi. Pero déjeme terminar y después ustedes me corrigen si yo estoy mal. Yo digo, en el sentido musicalmente, tú sabes que en aquel tiempo tiraban una canción, duraba hasta 3 meses sonando y le daban un tiempecito. El mayor tiene 2 canciones, sí, tira en la calle y él se siente ahogado. Y entonces lo que le está dando a sus canciones. ¿Tú me entiendes? Por eso tal vez no está apoyando No Tengo Cotorra. ¿Me entiendes? Ahí, a eso que me refiero. Ahí te la doy. Lo que pasa es que el mayor lo que debería apoyar es esta verdad. Porque que hay muchos artistas y todito le van a dar y la canción se puede meter. Cuando se meta esa, entonces la gente vaya a buscar la tranza. Tú sabes que Parandulero dijo un punto bueno, en verdad, un punto bien bueno. Es que ahora, si tú sales a competir con un solo tema, te va a llevar sasa porque te le tiran mucho encima. ¿Tú sabes quién se atreve a hacer un lío, loco? Bien callado. El Poeta Callejero. Sí, está trabajando bien fuerte. Se atreve a hacer un lío próximamente, porque está trabajando como los tiempos modernos, como se debe trabajar en este tiempo, tirando mucha música. Pile canciones. Y canciones muy diferentes una de la otra. O sea que a cualquier público le pago. Con un público él va a conectar. Realmente me gustó la de Brecha, de que cuál en Brecha. Me tripió esa canción. Y se está montando en la ola, ya lo vemos haciendo controversia. Ahí está con Shadow Blow, dado al diablo, eso es lo que se requiere. La imagen, ya se está viendo el poeta. Yo tenía siglos que no veía el poeta en controversia. Sí, una entrevista muy bacana que le hizo Luis Nicol Porán ahí. Bien muy bacana. Dura, muy dura. Luis Nicol Porán es duro. Dejen su comentario, a la gente que dejen su comentario, debe el mayor clásico, aunque sea un post. Eso no le cuesta nada a uno, tira un post ahí. Real.
Lo que está pasando, o debería Roche RD pagarle 1500 mayor por un pause. O debería Roche RD más nunca grabar con el mayor, porque tú sabes, algo bueno, loco, que a Roche hay que dársela por eso, es que él no tiene pelo en la lengua. ¿Y quién tiene pelo? ¿Tú tienes pelo en la lengua? ¿Tú sabes que en la lengua se tiene pelo? En el huevo, oye, tú sabes que hay muchos artistas que tienen una inquietud con los colegas y lo hablan por atrás, ¿sí o no? Roche lo tira ahí. Roche lo tira para que lo vea. No, con todo el mundo le es así, con los medios de comunicación. Hey, YouTube Clan, haga esto. Está bregando para lomo, fulano. Ya te usas. Eres sincero. Nada, mi gente, hasta aquí el despeluñe de hoy. Diablo. Fue un despeluñe, ustedes tenían algo. No, el mayor, no, y aprovechen, mire, esta plataforma. No, nadie está en contra del mayor aquí. Sean claros. El mayor está en contra del mayor. Ustedes vinieron a desahogarse con el mayor. El mayor está frío con nosotros. Solamente sabe inquietudes. El mayor sabe que tú eres Church, el YouTube Clan es una Church. Ready para trabajar con... Así que nada, mi gente, síganos en Instagram, donde tenemos contenido exclusivo. Vayan por allá porque le daremos un saludo. Mucha entrevista picante también en el canal. Vayan a verla todita. Sí. Tenemos leche, baño de leche. Tenemos leviana, gente encuerando. Tenemos de todo, el menú completo. Wow, por eso que nos odian. Pero seguirán odiando, ¿no? Vamos. Esto allá. Esto fue el YouTube Clan.